Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, en la cual estábamos viendo preparación para la PSU, PUSEI, PTU de cuarto medio, recordando un poquito cómo se le asignan las clases. Acá está la clase de la que les mencioné anteriormente, sale como clase virtual 3, 22 del 6, sí creo que es esta, con la actividad de Rapaz que la vamos a dejar para ahora. ¿Qué estábamos viendo hasta la última clase? Los poderes del Estado. Así que vamos a hacer un breve repaso y ahondar un poquito más en sus características. Vayan tomando apunte de lo que vamos agregando de información. Los tres poderes del Estado en el caso de Chile son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. A modo de panorama general, casi todos los países tienen estos tres poderes. En algunos están separados o subdivididos, en otros hay menos poderes. Ya, pero lo normal desde que se establecieron los gobiernos democráticos es que hayan tres poderes del Estado separados entre sí. El poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes, y de ahí la palabra, está representado por el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En el caso de Chile es el mismo. Tenemos un presidente que se representa como jefe de Estado y como jefe de gobierno, pero hay otros casos, por ejemplo, algunos países europeos que tienen reyes, en el cual la monarquía o los reyes son el jefe de Estado y el presidente o canciller o primer ministro es el jefe de gobierno. Ya en el caso de nosotros, ambos cargos los representa la misma persona. Este poder ejecutivo, para ser jefe de Estado y jefe de gobierno, se exige que sea chileno, que tenga 35 años o más y que tenga derecho a sufragio activo. Con eso puede postular, ya sea a través de un partido político como independiente, pero siempre por la vía política, a elecciones y tiene que ser electo con la mayoría de votos. Mayoría simple, 50, no, mayoría proporcional. ¿Ya? ¿Cuánto dura en este cargo? 4 años de ejercicio, pero además del presidente, este poder ejecutivo lo acompaña un gabinete de ministros. ¿Ya? Y estos ministros son sus consejeros que él elige y puede remover cuando quiera. ¿Sabían esta información? ¿Han visto noticias últimamente? Sí, ya. Hasta ahora fácil, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿el jefe de Estado siempre es el mismo que el jefe de gobierno? ¿Qué me van a responder? Repito la pregunta. ¿El jefe de Estado siempre es el mismo que el de gobierno en el mundo? Bien, Gabriel. No, hay veces en que son diferentes personas. En el caso de Chile, sí. Pero en otros países, sobre todo los que tienen monarquías, no siempre se cumple. Bien, bien Gabriel, bien Danae. El siguiente poder es el poder legislativo, que a qué se dedica a legislar, o sea, aprobar leyes o crear leyes. Está conformado por dos cámaras, la Cámara de Diputados, que actualmente tiene 155 diputados, y el Senado, o la Cámara Alta, que tiene 43 senadores. ¿Ya? El Poder Legislativo entonces se encarga de crear y aprobar o rechazar leyes. Y por último, tenemos el tercer poder, que es el judicial, que es el encargado de castigar cuando no se cumplen las leyes. ¿A través de qué instituciones? La Corte Suprema, que es la más importante del Poder Judicial, y las diferentes Cortes de Apelaciones y otras Cortes a lo largo del país. Este poder es el único que no es electo por la vía democrática. Se hace un concurso público en el cual las personas más idóneas, con más experiencia, con más conocimiento, van ocupando esos cargos y rotándose entre ellos. ¿Ok? Estos tres poderes tienen que funcionar separados. Eso se peleó desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, porque de esa manera se mantiene un equilibrio y se evita el abuso de poder de parte de cualquiera de estos tres poderes. ¿Ya? Vamos a avanzar.
Acá hay una pregunta. ¿Estado es lo mismo que gobierno? Esto lo vimos al principio de este contenido de formación ciudadana, en la cual vimos el concepto de nación, de pueblo, de estado, de país, de territorio. No, no es lo mismo. Estado se refiere al conjunto de poderes y órganos del país, y gobierno corresponde a las personas, al conjunto de personas que está ocupando ese cargo por 4 años. Ese es el gobierno. Está representado por el presidente y sus ministros. Pero el gobierno cambia cada 4 años, antiguamente cada 6. Por lo tanto, hemos tenido muchos gobiernos, pero un solo estado. Esa es la diferencia radical. Los poderes del Estado en Chile son tres: el ejecutivo, legislativo y judicial, que se los tienen que saber de memoria, en el cual el ejecutivo es encabezado por el presidente de la República y se ejecutan las funciones del gobierno y de la administración del Estado. El legislativo es el encargado de discutir y aprobar las leyes, se divide en Senado y diputados, y el judicial, en que su función es administrar justicia y establecer la aplicación del derecho. También existen otros, por eso puse esta infografía de Contraloría, porque también informa de otros órganos del Estado que no forman parte de ninguno de los tres poderes y son autónomos constitucionalmente. O sea, la Constitución establece que son autónomos, como por ejemplo la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o Fiscalía, que seguramente habían escuchado de esto, y el Banco Central. Estos tres organismos, junto con otros, son parte del Estado, pero no responden a ninguno de los tres poderes principales. Por ejemplo, acá dice que la Contraloría fiscaliza y controla al Ejecutivo, que haga bien su función. Entonces, les recomiendo, a los que les interesa más esto de formación ciudadana, política, etcétera, que sigan la cuenta de Contralorito en Instagram, muy buena, que siempre están haciendo dibujos o cómics alusivos a su función y denunciando cuando se está haciendo mal una práctica de parte del gobierno o del Poder Ejecutivo. Ya el Ministerio Público, que complementa la labor judicial a través de las policías de investigación, etcétera, y el Banco Central, que dictamina e informa los índices económicos. ¿Ya? ¿Agregaron estos tres organismos en sus apuntes o ya los tenían? Ya, bien, Javiera. Ok, tomen apuntes, chicos, no se queden dormidos. Vamos a ver en detalle. Parece que había puesto unas preguntas aquí. Cuando cargue la diapositiva. Ahí está. Ya, tenemos dos preguntas a responder con encuesta. Pregunta número 3. Es una definición. Organización política de un país a lo largo del tiempo, que administra los recursos, el territorio y a la sociedad a través de sus poderes e instituciones. ¿A qué concepto hace referencia la definición anterior? Letra A, gobierno. Letra B, nación. Letra C, estado. Y letra D, sociedad. Organización política de un país a lo largo del tiempo, que administra los recursos, el territorio y la sociedad a través de sus poderes e instituciones. A, gobierno; B, nación; C, estado; y D, sociedad. Me falta Danae, Catalina, Antonia, Benjamín, Milicent. Los estamos esperando. Si tienen algún problema con la encuesta, infórmenme por el chat. Vamos, Danae, Catalina, Benjamín. ¿Estamos listos? Me falta Danae solamente. Ya, estamos listos. Vamos a publicar la encuesta. La mayoría acertó.
pero hay que resolver aquí algunas cosas. Dice el 50% de los participantes dice que es Estado. Bien, porque es una organización a través del tiempo. Se dedica a administrar todo lo que hay en este territorio y a la sociedad. ¿Por qué no es gobierno? Porque habíamos dicho que gobierno es el que representa al Estado cada 4 años. Pero aquí en la definición dice a lo largo del tiempo. No puede ser gobierno porque los gobiernos cambian a lo largo del tiempo. La B decía nación. No, porque la nación es la sociedad. La nación, el concepto nación, viene de los que se sienten nacionales, los que se sienten parte de esta comunidad. Nación tiene que ver con personas, no con instituciones ni organización. ¿Y sociedad nadie lo puso? Bien. Así que felicitaciones a los que pusieron la C, que quedó todo registrado en su evaluación, ¿ya? Vamos con la pregunta 4, que dice, ¿cuáles son? Esta está súper, súper fácil. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Número 1, a ver, voy a tratar de sacar esto de acá para que lo puedan ver. No se puede sacar. ¿Cómo se puede hacer? Ya, no importa. Lo voy a leer. ¿Cuáles son los poderes del Estado? 1. Contraloría. 2. Congreso Nacional. 3. Presidente y Ministros. 4. Fuerzas Armadas. Y 5. Corte Suprema y de Apelaciones. La letra A dice... Ay, no puedo ver con eso. La letra A dice solo 1... La B dice 2, 3 y 5. La C dice 1, 2 y 4. Y la D dice 2, 3 y 4, me parece. ¿Lo pueden ver ustedes? Quiero saber cómo sacar eso. ¿No? Ya, voy a ver. No se sale, no se despega de ahí. Descubriendo web class, virtual class. No, no la puedo sacar, pero la tengo en mi PowerPoint. Espérenme. No me demoro nada. Ahí está. La tengo acá. Vamos a hacer una compartir pantalla. Aquí está. Ya, ahí está, ¿la ven? Dice entonces, ¿cuáles son los poderes del Estado? 1, Contraloría. 2, Congreso Nacional. 3, Presidente y Ministros. 4, Fuerzas Armadas. 5, Corte Suprema y de Apelaciones. A, solo 1. B, 2, 3 y 5. C, 1, 2 y 4. Y D, 2, 3 y 4. Ahora voy a publicar la encuesta. Ya, la gran mayoría va bien. Me falta Alonso, Catalina, Benjamín y Javiera Cruces. Alonso y Catalina aún faltan. Solo Alonso. Ya, estamos listos. A ver. Viene Agustín, Catalina, Damián, Gabriel, Javiera, Jorge, Juan, Martina, Martín, Millicent, Renato, Valentina. Bien, era la letra B que decía 2, 3 y 5. Porque es Congreso Nacional, Presidente y la Corte Suprema. Ahí están representados los tres poderes del Estado. Ahí está.
Ya, Camila, dile a la, o Antonia, si me escucha, trata poniendo, rotando la pantalla del celular, poniéndola de lado, horizontal. Me parece que así se puede. Ya, la gran mayoría acertó. Contraloría, dejamos claro que era un organismo autónomo, pero también perteneciente al Estado. El Congreso Nacional es el poder legislativo, el presidente y los ministros es el poder ejecutivo. Las Fuerzas Armadas no corresponden a los poderes del Estado. Es un organismo autónomo, con una vasta historia, pero que no se puede incluir dentro porque es un organismo que ayuda, que debiera ayudar a mantener la seguridad interna del país y externa. Y la Corte Suprema corresponde al Poder Judicial, bien al 72% que le acertó. Ah, ya, ok, gracias Camila. Continuamos. Vamos a ver en detalle los tres poderes antes de pasar al tema de derechos humanos. Ya, el Poder Ejecutivo. Acá es necesario que ustedes vayan agregando información a modo de apunte, lo que no tengan, porque hay cosas que se repiten. Representado por el presidente y su gabinete de ministros, es un cargo monista. Ese es un término legal para referirse a que en el caso chileno, la misma persona es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Ya? Es un Estado, un cargo monista. Se dedica a ejecutar las leyes, cuidar el orden público interior y la seguridad externa. Cada 21 de mayo rinde cuenta pública ante el Congreso Nacional, eso se hace todos los años, en donde tiene que dar cuenta de en qué se ha gastado el dinero o las platas fiscales del erario, ¿ya? Y decir, esto hemos hecho, esto no hemos hecho. Y esa cuenta que se le da al Congreso es una manera de darle cuenta a toda a todo el pueblo chileno, a la ciudadanía, porque el Congreso nos representa como ciudadanos. Al ser un régimen, nosotros tenemos un régimen presidencial o presidencialista. En ese caso, el presidente en Chile puede proponer leyes, dar o quitar urgencia, sancionar leyes o vetarlas. Y este elemento de acá, que le voy a exigir que lo escriban, es uno del que nos está generando graves problemas a nivel político. ¿Por qué? Porque resulta que con la crisis social que ocurrió el año pasado, con la pandemia este año, hay muchos diputados que han querido proponer leyes para ayudar ocupando dineros fiscales, dineros del país o a través de impuestos para ayudar a la clase media y baja. Por ejemplo, el proyecto de ley que era para anular los cortes de energía y de agua, aunque hayan atraso en los pagos o no se pague. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobierno dice, el gobierno que tenemos actualmente, al ser un régimen presidencial, los veta y dice, no, esa ley no se va a votar, yo la prohíbo. Eso se puede hacer acá, pero hay otros regímenes, también democráticos, en los cuales eso no se permite. En Chile el presidente tiene mucho poder. ¿Ya? Y eso se dejó constitucionalmente en la Constitución del 80, desde la dictadura, con un propósito, el que sea fácil gobernar a los que son elegidos a los que son elegidos gobierno. Sin embargo, el Congreso que nos representa a todos tiene muy pocas facultades frente al presidente. Y, por ejemplo, en Chile el presidente puede crear leyes, lo que no es parte de su función original, porque él debiera solamente aplicarlas. Pero en Chile sí puede crear leyes y puede prohibir leyes y puede acusarlas de inconstitucionales y evitar que se promulguen o que se aprueben. ¿Se entiende este punto? Si yo le pregunto ahora, por ejemplo, lo voy a poner en el chat, ¿cuál es el problema de un régimen presidencialista? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el problema de un régimen presidencialista? De que sea tan presidencialista. A ver si lo entendieron. Valentina me dice que el presidente tiene mucho poder respecto a las leyes. Sí.
sí, que se le da mucho poder a una sola persona. Bien, Juan Cárdenas. ¿Van todos bien? Danae y Martín, estoy esperando su respuesta. El presidente puede beneficiarse del poder que tiene. Sí, bien, Danae. Ya, entonces, el problema, el presidente tiene muchas facultades frente a otro, exacto, frente al Congreso específicamente. Se supone que la existencia de estos tres poderes separados es que mantengan un equilibrio entre ellos, un nivel de poder más o menos parecido. Esa era la idea original de una república democrática. Pero cuando uno de estos poderes va acumulando más, valga la redundancia, más poder que otros, se hace un desequilibrio. Y, por ejemplo, no se permite representar fielmente a la población. Entonces, por ejemplo, el presidente propuso una ley de ayuda a la clase media que se basa en créditos. O sea, deuda. No solo pasa que como tiene más poder que el Congreso, crea leyes que no, en el fondo, que se la recomiendan sus consejeros, sus ministros, y hay poca conexión con lo que se está discutiendo en el Congreso. En el Congreso, ¿qué se estaba discutiendo? Crear una ley de impuesto a los más ricos y con esa plata de los más ricos pagar subsidio y ayuda a la clase baja y clase media. Si se dan cuenta, los dos proyectos de ley del Congreso y del presidente van en la misma línea de ayudar a ciertos sectores de la población más empobrecidos, pero con métodos muy diferentes. Mientras el Congreso o estos diputados que propusieron era ocupando la plata de los más ricos, el presidente dice no, eso es inconstitucional. Lo que vamos a hacer es que los pobres, los que están sufriendo estos problemas, se endeuden para pasar este momento y después van a tener que pagar esto. ¿Se entiende? El gran problema es que se genera un desequilibrio. Desequilibrio de poderes. En Chile también ha pasado anteriormente en que el Congreso ha tenido más poder que el presidente. Nosotros lo vimos el año pasado, el periodo de la República Parlamentaria. No sé si se acuerdan, en la cual los presidentes eran títeres del Parlamento, del Congreso. O sea, hemos tenido los dos regímenes. ¿Qué es lo ideal? Que estén equilibrados, que ninguno de los dos pueda abusar de su poder. Y para eso existe esta separación de poderes. No sé si es desequilibrio, desequilibrio. Ya, agréguelo como apunte. Puede convocar a plebiscitos, nombrar y remover a los ministros de Estado y otorgar indultos dentro de otras facultades. El régimen parlamentario, Damián, fue a inicios del siglo XX, 1891, voy a ponerlo, y termina en 1925 con Alessandri. Ahí está. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan de eso, pero a Balmaceda le quitan el poder usando el ejército y se instala un nuevo régimen que dura hasta la elección de Alessandri? Sí. Ya. Debe cuidar la recaudación de la renta, o sea, el erario fiscal, que es la plata de todos los chilenos, en el fondo. Así se le conoce, erario fiscal. Llevar adelante las relaciones internacionales del país, nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos internacionales. Esas son labores de jefe de Estado. Relacionarse públicamente con otros estados, ¿ya? Y eso le corresponde en Chile al presidente, pero por ejemplo en Inglaterra le corresponde a la reina. Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. El presidente en Chile es el único que le puede perdonar condenas graves a ciertas personas. ¿Ya? Eso se llama indulto. Acá está. El indulto es un modo de extinción de la responsabilidad penal, o sea, se extingue
El castigo penal, de acuerdo al artículo 93, se le define como una gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito. Pueden ser generales, o sea, a varias personas del mismo cargo, o sea, con la misma condena, o particulares, a personas individuales. Ya, esa es una de sus atribuciones extraordinarias. ¿Queda claro hasta acá? Todas las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en Chile, yo aquí le pondría que son demasiadas. Como crítica, son demasiadas. Casi un dictador. Ya. Avanzamos con... Bueno, esto era una noticia. Acá dice que el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente. O sea, a pesar de todo el poder que tiene, hay forma de detenerlo. El presidente puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. La acusación constitucional es un mecanismo jurídico político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades. En el caso del presidente, esta acusación debe fundarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación o infringido la Constitución o las leyes. Esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado. O sea, en el caso que tenemos un presidente déspota, ladrón, empresario, asesino, etcétera, que no quiero decir que es el caso, estoy poniendo un caso muy hipotético, imposible de que pase en Chile. En ese caso, ¿cómo podemos detenerlo? En Chile no se le puede quitar el cargo de manera legal si no es a través de esta forma que es la acusación constitucional, que la tienen que hacer los diputados, una cantidad de diputados, y solo cuando de manera evidente está pasando a llevar las leyes, la Constitución o el honor de la patria. Esa es la definición que se permite para poder acusarlo. ¿Y quién decide si es así o si no? El Senado, que también es parte del Congreso. Por lo tanto, es importante quienes nos representan en el Congreso, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Si es nuestra única herramienta contra un presidente déspota? Sí, no, no sé. ¿Sí? Ya, bueno. Es importante, Javiera. De hecho, acá, hace poquito, esto fue... ¿No sale la fecha aquí? Hace una o dos semanas atrás, un grupo de diputados presentó una acusación constitucional contra Piñera por la situación de las muertes durante la pandemia. Era por eso, ¿no? Sí. Por las muertes durante la pandemia y por la mala gestión que hizo el gobierno con respecto a las ayudas que debieron haber llegado, la cantidad de hospitales que debieron haber estado preparados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa acusación la tiene que presentar sí o sí la Cámara de Diputados, la tiene que discutir sí o sí el Senado, y si se llegara a aprobar algo así, el presidente podría ser obligado a dejar su cargo y el Congreso hacerse cargo del gobierno. Bueno, eso todavía está en veremos, no creo que avance. La verdad, pensando en la composición del Senado, en la cual hay hartos senadores del partido del gobierno, no creo que se apruebe. Pero no está de más el intento. ¿Ya? Pasemos al segundo poder del Estado, que sería el poder legislativo. El poder legislativo tiene una estructura bicameral. Ya dijimos que tiene dos cámaras. ¿Cuáles son? Anótenla ahí en el chat público. ¿Cuáles son las dos cámaras del Congreso Nacional o del Poder Legislativo o del Parlamento chileno? Bien, Gabriel. Muy rápido. Diputados y senadores. Tienes un 7 por participación. Sí, diputados y senadores. Los diputados son la Cámara Baja, los senadores son la Cámara Alta. ¿Ya? Hay muchos más diputados que senadores. Existen países en el mundo que tienen solo una Cámara, que es la de diputados. ¿Ya? Pero nosotros, como desde nuestra independencia tenemos estas dos, se ha respetado ese orden.
¿Cuáles son las funciones principales del poder legislativo? Representar a la ciudadanía, nosotros votamos directamente por ellos, formación de las leyes, especialmente discutirlas y aprobarlas, y lamentablemente, como les decía, esta función la comparte con el Poder Ejecutivo. Ambos concurren a la formación de las leyes y específicamente la Cámara de Diputados se encarga de fiscalizar los actos del gobierno. Así que lo van a agregar como apunte ahí, que esto lo hacen solamente los diputados. Y acá le vamos a agregar que esta función, junto con el Poder Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Ya? Comparten esa función. Desde el 2018, que se hizo un proyecto de ley que fue aprobado, aumentó la cantidad de senadores y diputados. El número de diputados aumentó, eran 120, me parece, a 155. Y en el Senado aumentaron a 43 y van a ser 50 en el 2022. Ya eso está estipulado en la cantidad de candidatos que van a ser electos. La sede del Congreso Nacional se localiza en Valparaíso. ¿Quién de ustedes ha ido a Valparaíso y ha visto el Congreso Nacional? Vamos, cuarto medio. Yo sé que pueden participar. Yo sé que pueden escribir. ¿Alguien ha ido al Congreso Nacional? Quizá cuando iban a Viña pasaron por ahí. ¿No? No sabe el Gabriel. No. Por fuera. Ya. Está al lado del terminal de buses de Valparaíso. Es un edificio amarillo. Horrible. Sí, no es muy atractivo de presencia. El Congreso Nacional, desde la dictadura, se ubica en Valparaíso con el argumento de que así descentralizamos el país y repartimos el poder, pero también porque a Pinochet le gustaba tener al Congreso lejos, sobre todo pensando que antiguamente el Congreso Nacional se ubicaba en el centro de Santiago, muy cerquita de la Plaza de Armas. Todavía está ahí el edificio del ex Congreso. Así que esa es su ubicación actualmente. Los senadores y diputados cumplen su función en varios lugares, no solamente en el Congreso. También tienen que cumplir sus funciones en los distritos en los cuales fueron elegidos, donde todos tienen que tener una oficina para que la gente pueda ir y plantearle cualquier reclamo o necesidad a su diputado o a su senador en las circunscripciones. También, a veces, diputados y senadores tienen funciones fuera, en el exterior, porque se tienen que reunir con otros parlamentarios de otros países, etc. ¿Ya? Tienen movilidad. Actualmente, el Congreso Nacional está funcionando con muy poca asistencia, ya que con la ley de teletrabajo la mayoría lo puede hacer desde su casa y hacen las votaciones desde la casa. Incluso se vio alguna senadora del país, senadora de la República, acostada tomando vino mientras votaban una ley. Ese nivel de informalidad se puede dar durante la pandemia. Ahora, dice acá que para ser elegido debe contar con los siguientes requisitos: ser ciudadano con derecho a sufragio. Es decir, ¿quiénes pierden el derecho a sufragio? Generalmente las personas que han sido condenadas a penas mayores a 3 años o 2 años y algo, tener cumplido 21 años de edad, y por eso tenemos diputados tan jóvenes a diferencia de los presidentes o los senadores, haber cursado la enseñanza media o equivalente. Hace poco, el año pasado, hubo una polémica porque la alcaldesa de Viña del Mar no había terminado la educación media. Entonces, ¿qué hacía en el cargo? Más encima que lleva como 4 periodos en el cargo. Y tener residencia o vivir en la región a la que pertenece su distrito.
es obligación de nuestros congresistas, de nuestros parlamentarios que vivan en el lugar donde fueron electos, ¿ya? Y por eso muchos se han tenido que cambiar de casa, porque la mayoría vive en Las Condes, Lo Barnechea, sector oriente, y son electos en Puente Alto, La Pintana. Entonces, lamentablemente, tienen que trasladarse. ¿Cuáles son sus funciones específicas? Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presente el presidente de la República antes de su ratificación. Pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional. El año pasado, cuando para el estallido social se hizo un estado de excepción, el Congreso puede pronunciarse, decir, no, no me parece, esto hay que evaluarlo, retrasémoslo, etcétera. Elegir al presidente de la República cuando exista vacancia en el cargo y falten menos de 2 años para la próxima elección presidencial. Y en ese caso, el nuevo presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. O sea, le pregunto a usted, ¿qué pasa si Piñera muere hoy? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué pasa si Piñera muere hoy? Supongamos de coronavirus. Aparte de eso, Jorge. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué, a nivel administrativo del gobierno? ¿Ya? Gabriel me dice que toma el cargo el ministro del Interior. ¿Cuántos años le quedan a Piñera? ¿Dos o más? Parece que son menos de dos. Ya, le queda uno. Por lo tanto, no es eso lo que ocurriría, Gabriel. Está aquí, lo leí recién. Exacto, Valentina. El Congreso dice quién estará, quién va a ser electo. Bueno, puede ser, y ha pasado en la historia de Chile, que el Congreso elige al vicepresidente. Ya, pero también puede ser que el Congreso elija, por ejemplo, al mismo presidente del Senado, a que cumpla la función de presidente hasta la nueva elección. ¿Se entiende? Eso está estipulado en el artículo 29 de la Constitución. Vamos a avanzar. Bueno, aquí les tenía, era para que discutiéramos un poquito algunas cosas que han pasado últimamente, pero quería que alcanzáramos a ver el video. Dígame, Gabriel. Acá aparece la conformación actual de la Cámara de Diputados con los 155 escaños o puestos que están ordenados de acuerdo a partidos políticos y coaliciones. Por ejemplo, acá dice que tenemos 43 diputados de la fuerza de la mayoría. Ya, el senador, buena pregunta, Gabriel. El senador tiene mayor poder de decisión, representa a más personas porque son menos senadores, por lo tanto abarcan más territorio con personas, y además el senador dura 8 años en el cargo, a diferencia del diputado que dura 4 años. ¿Ok? Y la función que cumple es revisar lo que ya se votó en la Cámara de Diputados. Entonces, como que de alguna manera son juez de las leyes. Los diputados decidieron tal cosa y luego pasa a el Senado, en el cual confirman, dicen ya, sí, aprobamos o no, a esto le falta esto, y devuelven la ley para que de nuevo lo discuta la Cámara Baja. ¿Se entiende? Hacen como de jueces de lo que se aprobó en la Cámara anterior. Ya. Les decía, la conformación política de la Cámara de Diputados, tenemos 43 de la fuerza de la mayoría, que es la antigua nueva mayoría con la que había salido electa Bachelet, en el que está el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y el Partido Radical. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos el año pasado. Tenemos 14 diputados de Convergencia Democrática, que son del Partido de la Democracia Cristiana, en este colorcito amarillo. Mire qué casualidad. Tenemos 72 diputados de Chile Vamos, o sea, de la derecha, que representan a Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Y un diputado por el PRO, que es el PRO, era como, era, parece, el de, es de centro izquierda, el PRO, el de Ominami, ¿no? Sí, el de Ominami.
Y en rojo tenemos 20 diputados del Frente Amplio, que corresponde a Revolución Democrática, Partido Humanista, bla, 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 Boric, Jackson, casi todos estos jovencitos, ya no tan jóvenes, de la Revolución Estudiantil. Y cuatro de Coalición Regional Verde, que son regionalistas. Ya, esa es la conformación actual. Acá tenemos, bueno, esto yo me desató una discusión en Facebook que me puse a discutir con una conocida que publicaron esto. Italia elimina 230 diputados y 115 senadores. Espero lo mismo de mi país. Y yo le decía, entiendo la rabia contra los políticos, pero ellos son los que nos representan y mientras más tengamos es más representativo de los chilenos. Entonces, ¿por qué vamos a disminuir lo que debiéramos disminuir el poder del presidente, no del Congreso, que es mucho más cercano a la realidad de las localidades que el presidente? Bueno, lamentablemente para esas personas ya se aprobó y ya tenemos una mayor cantidad. Si lo importante no es cuántos políticos tengamos, lo importante es que cuánta gente vota por esos políticos. Si no les gusta cómo lo ha hecho un político, no voten por él, voten por otro. Siempre hay opciones, desde la izquierda hasta el centro, yo diría. Pero ahí eso es decisión de cada uno. Y acá tenía una infografía de la participación en los matinales de ciertos políticos. Y si se dan cuenta, está bien desequilibrada la participación, porque la gran mayoría son de derecha. Lavín, Ossandón, la Pepa Hoffmann. ¿Qué más está siempre en la tele? No sé si han visto. Ya, Gabriel, gracias por su participación. Revise después el cuaderno virtual. Repito la pregunta. ¿Han visto matinales? ¿O sus mamás, sus papás, no sé? ¿Qué políticos ven constantemente en los matinales conversando? Bueno, aparte de Lavín. ¿Cuáles les caen peor que otros? Me gustaría saber eso, la percepción. ¿Cuáles les caen bien, cuáles mal? Lavín sale en todo, sí. Parece que tiene un contrato Lavín con los matinales. ¿Y de qué sector es Lavín? Si miramos esta estructura. La tipa esa que corre. ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo. Erika Olivera. Ah, la Evelyn. Evelyn Matthei. Sí. Sí, también es de derecha. ¿Algún otro que no sea de derecha han visto? Yo me acuerdo del Gonzalo Vinter. ¿Vinter? Sí. Gonzalo. Que él es del Frente Amplio. La Katy Barriga también es de derecha. Sí. Aunque no ha salido tanto últimamente. ¿Han visto las encuestas? Jadwe está alcanzando a Lavín en popularidad. Es el Gonzalo Vinter. Ya, eso es, pucha, no alcanzamos, pero miren, sí les voy a dejar, nos faltaba ver Poder Judicial, que lo van a tener que copiar del cuaderno, y eso no es necesario, ¿ya? Lo que me interesaba más específicamente, pucha, aquí era para comentar el proyecto que presentó. Hace poco, bueno, de todos los proyectos que ha presentado Piñera, esto que tenían que completarlo, y yo lo había completado ya como desarrollo, pero lo voy a borrar para que ustedes lo hagan por sí mismos. Y después de esto venía Derecho Humano y el cortometraje que tienen que ver, porque además de ser útil para la materia, es tan. Desafía nuestros prejuicios, nuestras opiniones. Ya es un cortometraje que acá está la página, lo pueden encontrar en Onda Media, que es, lo voy a poner en el chat, ya para que lo dejen guardado al tiro en sus marcadores. Ahí está. Es un cortometraje con actores importantes a nivel nacional, muy corto y
que muestra un robo en vivo y la reacción de la gente. Y me interesa particularmente las reacciones, que pongan ojo a las reacciones, que se pongan en el lugar de las personas que aparecen y que respondan estas preguntas. Miren, no les voy a pedir que las tengan escritas, pero sí que vean el video y que por lo menos las hayan pensado sus respuestas. ¿Por qué fue atrapado el joven? ¿Qué pruebas había? ¿Por qué era importante de los carabineros? Etcétera. Son 12 preguntas como inicio de nuestra próxima clase. Y como siempre se nos hace corto esto y no alcanzo a ver todo, traten de tener la vista, ¿ya? No es muy. Miren, no debiera ocuparles tanto mega porque solamente dura. Ay, no me parece la duración, pero no deben ser más de 10 minutos. No debieran ser más. Ya. Plazo tienen hasta nuestra próxima clase, que sería desde la semana siguiente a la subsiguiente. ¿Ya? Así que tienen harto. Casi 2 semanas. Les voy a dar, a ver, si estamos a 6 hoy. 6, 13, el 20 de julio. ¿Ya? Es harto. Y aprovecho de comentarle que hoy día tengo atención de estudiantes y quería invitarlos a ustedes, cuarto medio, a los que quieran dar la PTU de historia, para estar revisando, lleguen a las 2 de la tarde a esta misma sala para revisar la forma que hizo el DEMRE de cómo va a ser la prueba. Yo hice la primera parte. Y hay algunas cosas que no están en el plan, que es para ver, por ejemplo, temas de economía. ¿Ya? Hay harto de eso. Entonces, los que les interesa, díganme al tiro. Si alguien va a llegar a las 2 de la tarde para que revisemos las respuestas del ensayo PSU, PTU del DEMRE.